今天是星期天，我现在在去公园的路上，和一个西班牙人打太极。这个课程呢，是最开始一个朋友推荐给我的。我朋友说，有一个西班牙人在公园里面教太极，然后我就抽了一个周末，早上就去了。结果发现他教的其实不仅是太极，除了太极以外，他还有气功，然后在气功前他还有教授，就是所有的一些热身运动，然后坐桩等等等等。所以今天呢，我就带大家去看一下，在西班牙的西班牙人是如何学到这些所有的中国的一些文化精髓的。这里就是每个周六和周天我们早上上太极课的地方。Vale, buenas, os presento mi profesor de Tai Chi, Richie. Y hoy, nada, como quería preguntar a ti, como cómo empezaste como interesar a Tai Chi, porque es una cosa de una cultura súper lejos. Sí, bueno, pues a mí me empezó a interesar el Tai Chi realmente por casualidad. Y luego ya me he dado cuenta que en esta vida no existen las casualidades, que todo tiene un motivo. Todo tiene un destino. Yo en una, pues cuando me empecé a hacer Tai Chi hace 14, 15 años aproximadamente. Yo en aquel momento estaba atravesando una época un poco complicada, tenía problemas internos y cosas mentales y necesitaba un cambio en mi vida total. ¿Y cómo has enterado de Tai Chi en ese momento? Vale, pues dio la casualidad, volvemos a las mismas, a las casualidades, que justo pues un compañero de trabajo, a mí me gusta mucho la lectura, yo siempre estoy leyendo. Y me dejó un libro, una novela de aventuras de Matilde Asensi, que se llama Todo bajo el cielo, y es una novela de aventuras, sin más ni más. Y en esta novela pues va de la historia de una mujer que con su sobrina, creo recordar, a principios a finales del siglo XIX, por ahí, esta mujer tiene que ir a China a realizar un viaje por China. Entonces uno de los guías que lleva es un anciano chino que conoce la región y tal, y este hombre pues practica Tai Chi todos los días. Entonces en la novela pues va diciendo, todas las mañanas se levantaba, se ponía a hacer unos ejercicios, vale, y tal. Y empiezas a investigar. Claro, y me resultó muy curioso porque, bueno, pues estas disciplinas es algo que yo siempre he tenido en mente, pero volvemos a lo mismo, yo creo que cada cosa te tiene que llegar, te llega en el momento justo y adecuado. Sí, y otra cosa, como estás en España, ¿no? Y eres de madrileño, sí, de Madrid. Sí. Y aquí, ¿cómo has podido formarte? Porque aquí creo que no hay mucho curso o no hay mucha gente que tiene este tipo de conocimiento. El Tai Chi aquí en España, porque es mucho más conocido el yoga, el pilates, por ejemplo, que claro, el Tai Chi. Claro. Pero volvemos a lo mismo otra vez de las casualidades. Lo voy a decir la casualidad muchas veces, pero la casualidad no existe. El destino de la vida. Justo en el momento este que te digo que yo estaba mal, que empecé a leer esta novela que me interesó y que me enganchó por lo como lo contaba, pues me empezó a interesar mucho. Y justo un día venía de trabajar y pasaba por delante, para ir a mi casa, pasé por delante de un espacio deportivo que hay aquí en la... Sí, de fútbol. Y justo vi que ponían, que tenían clases de Tai Chi. Y entonces ahí empecé. ¿Y Qigong? Porque también practicamos Qigong aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y Qigong como también has aprendido ahí o investigaste? El Qigong, sí. Generalmente casi todos los maestros y maestras de Tai Chi siempre, generalmente, vamos, yo he tenido varios maestros y maestras y todos siempre empiezan haciendo Qigong. Ah, es como una combinación, sí, siempre es entre como Qigong y Tai Chi. Sí, más que nada porque el Qigong sirve como de calentamiento, a nivel físico, a nivel de articulaciones, a nivel de órganos, pero a la vez también nos sirve el Qigong. El Qigong, el significado de la palabra Qigong es trabajo de la energía. Entonces lo que el Qigong también nos ayuda es a ir preparando nuestra energía interna, nuestro Qi, para luego en el Tai Chi poderla... Es como, pues eso, una vez que has hecho el Qigong, que ya tienes las articulaciones y los músculos calientes y tal, y ya empiezas a mover la energía, pues luego ya lo llevas esa energía a la práctica del Tai Chi, y siempre te lo facilita. Mira.
y luego como tú también investigas tú un poco mismo, ¿no? Sí, como esto me encantó desde el primer momento y me gustó, pues yo luego he ido leyendo muchos autores, he ido investigando por mi cuenta, he aprendido... Porque yo realmente cuando iba a las clases de Tai Chi y Qigong, pues los maestros y maestras que tuve, de ellas aprendí un par de tablas de Qigong. Ya, ahí como de pase y todo. Claro, pero yo luego, como vi que me gustaba también y pues, pues fui investigando, he ido investigando, leyendo mucho, viendo tutoriales y he ido acumulando pues otras tablas de Qigong. Yo creo que cuando se lo envía a las compañeras se posturan nada de lo que vayamos a hacer. ¿Y cómo te ha cambiado? ¿Cómo te sientes el cambio, no? Durante tanto año practicar eso. Sí. Me ha cambiado todo la vida, pero ahí a mejor. Yo desde, se lo digo a todo el mundo, desde cuando comencé a hacer Tai Chi Qigong, yo era una persona bastante enfermiza. Me cogía catarrazos súper fuertes y siempre me dolía la espalda. De hecho, bueno, pues yo iba a nadar porque tenía dolor de espalda. Y catarros, en fin. Y desde que practico Qigong y Tai Chi... Se te ha curado todo. Se me ha curado. No es que me haya curado todo, es que no cojo enfermedades. Una de las cosas del Qigong es la prevención de enfermedades. Porque al desbloquear los canales energéticos, en medicina tradicional china, supuestamente la enfermedad aparece cuando los canales de energía se bloquean. Entonces la energía no circula bien y aparece la enfermedad relacionada, pues depende, hoy por ejemplo que hemos trabajado el meridiano de vejiga de riñón, pues si se te bloquea uno de esos meridianos, pues te surgen enfermedades relacionadas con estos órganos. Entonces el trabajo del Qigong pues lo que hace es eso, desbloquear todos los meridianos para evitar la enfermedad. No tanto como para curar enfermedades, sino para la prevención. La prevención. Que es la mejor forma de... Sí, claro, claro. Luego me ha ayudado a enfocar todo desde un punto de vista más global, ¿no? De cuando viene algún problema o algún desarreglo o algo, pues me ha ayudado mucho a enfocarlo desde el punto de vista taoísta, desde el punto de vista del bubei, del no hacer, o sea, de no enfrentarte a la situación, sino comprenderla y adaptarte, ¿no? Como dicen los maestros del agua, del fluido del río que va esquivando los obstáculos, pero siempre fluye, pues eso sí me ha ayudado mucho y vamos, en los sentidos tanto físico como mentalmente y espiritual también. Claro. ¿Y cómo ha surgido la idea de dar clase en parque? Aquí. Vale, lo del parque viene a través de la pandemia, sí, por la pandemia. Daba clases ahí en el ECO y luego daba clases en una escuela popular de adultos. Yo daba clases en los dos centros, pero a raíz de la pandemia, claro, pues se cerraron los centros. Claro. Entonces, bueno, pues como empezaron a ver que lo que recomendaban era el ejercicio al aire libre y como aquí tenemos este maravilloso claro, parque. Claro, es que es súper bonito. Aparte luego, bueno, yo cuando sí que teníamos las clases... Claro, el año escolar, como lo que te he dicho antes, va desde octubre a junio. Luego en junio cerraba las clases, entonces yo cogía a las alumnas y alumnos y los tres meses que permanecía cerrado, pues bajábamos al parque también. Parque. Vale. Entonces, bueno, pues ahora como está cerrado por la pandemia todo el año, pues todo el año al parque. Pues nada, muchas gracias por estar en esta entrevista. Así que chicos, plática Tai Chi, que sí, es muy bueno.